Escuelas Públicas de Seattle. Ha habido cierta confusión acerca de cómo las escuelas son financiadas y de dónde proviene este dinero. Las Escuelas Públicas de Seattle son financiadas a través de dólares del Estado, dólares federales, financiamiento a través de subsidios y por recaudaciones aprobadas por los votantes locales. Entonces, ¿cuál es el problema? El estado de Washington cambió recientemente la forma y cómo ayuda a financiar las escuelas. Algunos distritos escolares vieron un gran incremento en la financiación, mientras que otros, como en Seattle, no. Si bien estamos agradecidos por el incremento que se nos ha proporcionado, el estado aún no está financiando completamente la educación desde kindergarten al 12º grado, creando con esto un déficit entre lo que el estado financia y lo que nos necesitamos para nuestro casi 53,000 estudiantes. Eso significa que las escuelas públicas de Seattle dependen de los impuestos locales a la educación aprobados por los votantes para reducir el déficit entre lo que el estado nos financia y lo que nuestras escuelas necesitan. Las recaudaciones locales aprobadas por los votantes se utilizan para financiar el déficit y destinarlo a una variedad de necesidades en nuestras escuelas. Enfermeras. El estado financia 9 enfermeras para nuestras 104 escuelas, a contratar 63. Consejeros. El estado financia 115 consejeros para atender a nuestros 53,000 estudiantes, a contratar 125. Educación especial. El estado financia 68 millones. Utilizamos 140 millones para más de 7,000 estudiantes. A partir de 2019, las escuelas públicas de Seattle enfrentan un déficit porque el estado limitó nuestra capacidad de recaudar los impuestos locales a la educación que necesitamos para nuestros estudiantes aquí en Seattle. Estos desafíos presupuestarios continúan, lo que podría significar recortes en los programas y en el personal en el futuro. Las escuelas públicas de Seattle abogan por nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Estamos trabajando con los legisladores para abordar este desafío de déficit en el financiamiento y garantizar que nuestras escuelas se conserven. Para cada estudiante, todos los salones de clases, todos los días. Para más información, visite www.seattleschools.org/budget.